nosotros como asociación es muy importante que hoy día 23 de octubre, a la llamada de la caminata que hacemos familiar, que es la sexta que estamos organizando, acuda parte de la población. Es muy importante porque es que se da apoyo a la investigación, del cáncer de mama, pero también de cualquier tipo de cáncer. Es una solidaridad de estar en esta caminata. Yo siempre digo que es una caminata, es caminar, aquí no hay nadie gana, nadie pierde, sino simplemente damos visibilidad a lo que es la investigación. Aquesta caminata solidària té bàsicament dos valors importants. El primer és en si el contingut de la mateixa, que és el fet de poder recaptar recursos per ajudar a la lluita contra el càncer. L'altre també és la mateixa fórmula, la coordinadora de Viladecans contra el Càncer, que el que fa és agrupar associacions del municipi, persones del municipi, i col·laborar entre tots per organitzar aquest tipus d'activitat. Per tant, per una part, la col·laboració, i per una altra, l'ajuda solidària que es fa amb la lluita contra el càncer. Per tant, crec que és una de les millors mostres de solidaritat de Viladecans i també de la participació de la gent de Viladecans en totes les activitats. Importante porque hay que concienciarse mucho, sobre todo porque intenten investigar y todo eso. Pues para mí muy importante porque es visualizar esta enfermedad y bueno, y para ayudar simplemente. Me parece genial que los pueblos pues hagan cosas, bueno, para visualizar todas estas cosas. Yo creo que todos nos podemos ver afectados o siempre tenemos a alguien cercano que haya sufrido o padecido esta enfermedad. Y bueno, pues súper interesante y espero que cada vez seamos más personas que podamos colaborar. Al final es un movimiento social donde se puede agrupar mucha gente de muchos puestos y lo trobo molt bé que la gente es congregui aquí, es facin actes d'aquest tipus, pero bueno, donar una mica de nom a las personas que pateixen el càncer y aportar el nostre gra de sorra per, bueno, per intentar tirar endavant i que sigui una cosa que realment és una cosa sèria, que està implantada en el nostre país, que és com el càncer, i s'ha de lluitar per això.